La eutanasia es una acción que se realiza en el contexto de la atención médica, con la cual un médico causa la muerte de un paciente, generalmente mediante una inyección de medicamentos que producen una muerte rápida y sin dolor, y un elemento muy importante, a petición del paciente. Países con sistemas de salud muy sólidos. Yo vivo y ejerzo en Colombia, el único país de América Latina que ha legalizado la eutanasia después de una discusión de largos años, y la hizo a partir de casos puntuales. En Cuba se está tratando de legitimar la muerte de alguna manera a través de los altos costos que constituye el sistema de salud un paciente con una enfermedad del tipo terminal. No entendemos cómo sale de la nada sin un debate, diríamos, en un país donde no existe experiencia sobre este tema. Normalmente en otros países del mundo donde oficialmente está implementada la eutanasia, se crean debates a partir, generalmente salen a partir de casos donde la ley no prevé qué hacer con casos donde los pacientes efectivamente, después de haber garantizado durante toda su enfermedad con todo tratamiento, un tratamiento adecuado y suficiente hasta el final de sus vidas, llega el momento que no existen más soluciones y se plantea esto en un país donde no está regulado, ¿no?, legalmente, y ahí se crea el debate en el país y salen las leyes y los proyectos de leyes a partir de un caso dado determinado. Y me dice que hay que realizarle la nucleación, que la nucleación es la extracción del ojito. Empiezo a preguntar al médico, ¿existen otras opciones de tratamiento médico que la niña pueda recibir que detengan esos tumores o se le pueda salvar el ojito? Él me dice, mamá, no tenemos mucho tiempo para ese ojito. Si existen otro tratamiento, pero desgraciadamente no lo tenemos en nuestro país. Tenemos 219 faltas de medicamentos en el país y 197 medicamentos con cobertura menor de 30 días. De la falta, 73 son importados y 146 son de la producción nacional. Y de tarjeta control, de los 84, hay 28 que están en falta.
hay recursos críticos en estos momentos, catéteres, equipos de transfusión, sondas, prótesis de cadera, colectores, un grupo de recursos que le damos seguimiento y vamos haciendo nivelaciones en el país a partir de la disponibilidad que tiene el país en los diferentes territorios. Miren esto, qué falta de respeto en Bayahonda. No me importa. No me importa. Un enfermo, no hay una ambulancia, no hay nada. En Sábanas, en un carro particular, una mujer que está casi muriendo porque no hay ambulancia en Bayahonda. Desgraciadamente, la salud pública no trabaja como debe ser. Yo tengo a mi esposa operada de cáncer. Empezó a presentar síntomas de falta de aire. Tiene falta de aire porque tiene inflamación en el tendón. Llamé a la doctora del consultorio, la doctora vino, la observó, le hice una remisión. Desde la 1 llamamos Sion y son las 4 de la tarde. Y no han venido. Mi hija la trasladaron, estoy sintiendo un dolor grande en mi pecho, la trasladaron hacia el hospital. Declaran que tuve desprendimiento a la membrana. Estoy pasando en estos momentos por una dura situación con mi nietecito que se encuentra en la sala de neonatología y se encuentra en estado crítico. Las penas me ahogan y yo quisiera que los responsables sean penalizados, que analicen esta situación con profundidad, porque yo sé que a mi hija la dejaron morir por falta de una ambulancia. En el debate, los diputados se refirieron al impacto de la migración en el sector y al reto que ello representa en el completamiento de los recursos humanos, otra de las prioridades de cara al año 2023. Si un paciente tú no le garantizas un tratamiento adecuado desde un principio, va a terminar, por supuesto, en una enfermedad terminal con dolores, pero claro, piensa, ¿por qué lo llevó a ese paciente a ese estado? ¿Qué lo llevó allí? Pues el mal tratamiento inicial. Entonces ahí está lo que está éticamente cuestionable. Esto no es para un país donde no existen garantías de lo más elemental. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se opone al término de eutanasia efectiva en determinados países, mientras tanto no haya un sistema de salud sólido que permita que la atención médica sea lo más adecuada posible, que garantice una vida digna y por tanto luego una muerte digna.